También dulces a nosotros. Muchísimas gracias a los Reyes Magos. Fue lindo. Y van aventando ahí dulces, ustedes ven. Disculpen ustedes el movimiento. Pues bueno, lo que ustedes están viendo en estos momentos es el arribo de los Reyes Magos del Templo del Oratorio. Esta fue la primera caravana que se instauró en el municipio de San Miguel de Allende. Durante todo el recorrido, los Reyes Magos pues vinieron aventando dulces, dando regalos, juguetes, y el Rey Magos no regaló dulces. Leer un poquito del extracto que les pusimos sobre el día de hoy y agradecerles a Mayra González, que nos dice hola, buenas noches. Fe Charre Ledesma nos dice por dónde y dónde van a pasar. Esta caravana que ustedes están viendo ya concluye aquí en el Templo del Oratorio, sin embargo, enseguida pasará la caravana que viene de por parte del municipio y avanzará por la calle de Insurgentes, Copellano, San Francisco. Perdón, Juárez, San Francisco, llegar al jardín principal. También la caravana del Templo de San Antonio en estos momentos ya está saliendo. Y esa caravana va a salir de la ancha de San Antonio, del Templo de San Antonio, ancha de San Antonio, para avanzar por Hernández Macías, Canal y bajar por Zacateros. Los recorridos ya se los hemos posteado desde la mañana. Por dónde más o menos avanzarán y a qué hora iban a salir, si ustedes están buscando algo más preciso. Y eso es lo que ustedes están viendo en estos momentos. Esta es la primera caravana que el día de hoy se vive y es la caravana más tradicional, antigua. Fue la primera que se instauró aquí en el municipio de San Miguel de Allende. Más de 70 años que se hizo esta primera caravana.
en San Miguel de Allende anteriormente era la única que se hacía aquí en el templo del oratorio de San Felipe Neri, en la zona centro, con los padres oratorianos, donde se acostumbraba el arribo de los Reyes Magos, que hacían su recorrido por diferentes nacimientos. Este recorrido tenía a bien bendecir o recoger a los niños Dios que se ubican en el jardín principal, en los mercados, Ignacio Ramírez. Como les seguía mencionando, usualmente lo que se acostumbraba pues era vivir esta tradición donde estos Reyes Magos hacían esta adoración a los niños Dios que ya les mencioné, para terminar en el templo del oratorio donde se rezaba el rosario, se hacía la adoración de los reyes al niño Dios y finalmente entregar regalos y juguetes en la parte de afuera del templo del oratorio. El día de hoy, según nos mencionaban, el recorrido fue cambiado debido a el paso de la caravana municipal, que también se hará el día de hoy, y hubo un retraso. Sin embargo, es importante mencionar que pese a ese retraso, en ese momento se hará la adoración. El padre Lorenzo, escuchábamos que les mencionaba a los Reyes Magos que se hará un pequeño rosario y la adoración. Dios
Salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Esta adoración del niño Jesús en el templo del oratorio de San Felipe Neri. Esta es la primera caravana del día de hoy. Se tienen programadas dos caravanas más. Esto en la parroquia de San Antonio de Padua, que ya ha de haber salido, avanzará por Ancha de San Antonio, llegará a Hernández Macías, bajará por la calle de Canal, Zacateros, y volverá al templo de San Antonio. También la caravana del municipio saldrá ya de San Antonio Abad, avanzará por la calle de Insurgentes, Pepe Llanos, Juárez, San Francisco, y arribar al jardín principal. Mañana habrá una caravana más de autos a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias. Yo soy Antonieta Herrera. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. El nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén. Padre nuestro que estás